Señores, gracias por continuar a esta hora de la mañana. Recibo con mucho gusto a un abogado que ha estado trabajando muy de cerca con ciertos fraudes que se han dado en el país con clientes y personas afectadas que le han timado su dinero. Él es Amadeo Peralta. Amadeo, muy buenos días. Gracias, buen día. Un placer para mí y un saludo también para todo el que se encuentre en línea escuchándonos. Amadeo, cuando hice contacto contigo, lo hice básicamente porque conozco a una persona que me comunicó que había perdido o cree haber perdido todos sus ahorros de toda la vida. Lo depositó en una empresa, ya le llamó una organización, una empresa, una entidad, de nombre Metrocrédito. Buscando información, vi que nadie se ha referido a este tema, que solo hay dos cuentas digitales donde te habías referido precisamente tú a este tema. Me gustaría saber qué es Metrocrédito, qué es lo que ha pasado. Se habla de una probable estafa nueva vez a ciudadanos y ciudadanas dominicanas que ponen su dinero en entidades que no son muy seguras. Así que me gustaría que explicara un poco qué es lo que ha ocurrido con este caso. Gracias. Mira, esa empresa Metrocrédito que funcionaba en el Ensanche Naco, en Santo Domingo, evidentemente ha estafado a muchas personas. El monto exacto no lo sabemos, pero según conversaciones con algunos afectados, pudieran dar en cerca de 500 o 600 millones de pesos el monto de la estafa. Metrocrédito era una entidad financiera que actuaba al margen de la ley y básicamente se dedicaba a la captación de recursos del público en violación a la ley monetaria y financiera. Y a los afectados le entregaban un documento que se llamaba, lo titulaban, papel comercial. Ese documento es un documento no regulado por el sistema. Por eso se convierte en una estafa, porque te venden la idea de una empresa, de una entidad que al final de cuentas no tiene autorización para operar en el mercado. Entonces, lógicamente, el atractivo es que te pagaban altas tasas de interés. Las personas, eso le atraía porque el interés bancario es muy mínimo. Y los directivos de esa empresa, luego de realizar todas esas captaciones, simplemente huyeron del país. Y huyeron antes de que iniciara el proceso de la cuarentena. Por lo ¿Qué tiempo tenía operando, perdón, en el país? ¿Cuánto tiempo tenía Metrocrédito operando? Esa es una entidad que venía como de 10 o 15 años atrás. De hecho, era originaria de una empresa llamada Fimóvil, que sí era una entidad que en su momento estuvo regulada. Entonces, esta empresa captaba recursos de personas desde el Ensanche Naco. ¿Las autoridades no sabían? O sea, todavía tenemos empresas aquí que están actuando, recogiendo dinero, captando dinero, violando la ley monetaria y financiera, y nadie se entera. Bueno, eso no es posible que siga sucediendo. Y fíjate que no estaba escondida en ningún pueblo del país. Estaba en pleno en Ensanche Naco, con una oficina en la calle San Martín de Porres. El sistema financiero tiene muchas maneras de darse cuenta y las autoridades cuando una entidad se encuentra realizando captaciones, sobre todo a ese nivel. Cada afectado inclusive puede tener 5 millones, 10 millones de pesos. Y todo eso ingresa al mercado, ingresa al sistema. ¿Cómo no se dan cuenta? Él se llama Alain José Gómez Luna. Y ese es el principal directivo de la empresa, porque tiene otros socios y accionistas. Pero básicamente el cómo las personas que me han contactado se dieron cuenta fue porque comenzaron a llamar reclamando los intereses. Algunos se presentaron también al local y lo encontraron totalmente cerrado. Y de ahí comenzaron a hacer algunas indagaciones sin tener ningún tipo de respuestas. Hay algunas personas creo que solamente una persona ha ido a la superintendencia de bancos, al departamento de prousuario. Hay otro que a través de un abogado
depositó una querella. Cuando entró en vigencia la ley monetaria y financiera, esa ley le dio un plazo de 2 años a las financieras para que se regularan de acuerdo a esa nueva ley monetaria y se convirtieran en corporaciones de crédito. Ese plazo inclusive fue aumentado, pero ¿qué pasó? La mayoría de esas financieras ilegales no se acogieron a esa regulación ante la superintendencia de bancos. La superintendencia se quedó, entre comillas, regulando a las que se regularon. Pero las que no se regularon, entonces seguían actuando como chivos sin ley, cuando lo que había que hacer era cerrar las empresas que decidieron no regularse. Y de ahí que las que no se encuentran reguladas, que caen dentro del ámbito de la financiera ilegal, de una u otra manera no le importan, no le interesan a las autoridades monetarias y financieras porque dicen, la excusa que te dan es, esa empresa no está regulada. Pero la ley monetaria y financiera en varios artículos, inclusive, le faculta actuar como ente regulador del sistema financiero. ¿Cuáles son las empresas de este tipo que has visto en los últimos años? Estamos hablando de Metrocrédito, en este caso, que todavía yo no he visto que las autoridades monetarias han anunciado ninguna investigación ni el Ministerio Público, que deberían. Estamos hablando de personas que ya se sienten estafadas, que han ido a esas oficinas, que estaban en NACO y que están cerradas. Y según lo que dices, esa persona se marchó del país. ¿Esa persona es de qué país es? ¿Es dominicano? Es dominicano. Es dominicano. Todos los directivos. Son dominicanos. Sí. ¿Y alguno de esos directivos todavía están en República Dominicana? Hay algunos que no han podido irse, sobre todo con la cancelación de vuelos que se han producido por este sistema, por esto del COVID-19. Una cosa que quería preguntarte, ¿cuáles son las empresas similares que han tenido ese tipo de problemas en los últimos años que hayas identificado? Que haya identificado en este momento. Que hayan tenido problemas legales. Por ejemplo, ¿entra Inversia dentro de ese mismo contexto? ¿Era igual el caso? Claro, claro. O sea, la financiera Inversia operaba en igual esquema, al margen de la ley. Fíjate que Inversia captó cerca de 1.400 millones de pesos al margen de la ley. Pero ese dinero, de una u otra manera, ingresó al sistema financiero y nunca despertó una alerta. Ahí tú tienes también el caso en Puerto Plata de una financiera, se llamaba Morales Comercial, también que captó recursos por cerca de 1.400 millones de pesos. Hay otra que se llamaba Inversiones, Préstamos y Descuento. Hay otra que se llama Inverdiza. También en Bonao había otra financiera, Inversiones y Préstamos Veganos, que captó cerca de 500 millones de pesos del público. Muchos de esas personas extranjeros, pero de nacionalidad dominicana, y todas actuaban con el mismo esquema. Ahí tú tienes el caso de la financiera Belgal, se llamaba Empresas Belgal, el cual no solamente cometió un fraude de 500 millones de pesos, sino que hasta el día de hoy los directivos no han sido apresados, sus principales directivos. Solamente hay uno solo con medidas de coerción. Y asimismo hay otras entidades, por ejemplo, si a veces te hago una referencia también del Banco Peravia, que era una entidad regulada, el Banco Peravia realizaba muchas operaciones ilegales, entre ellas la captación de recursos en dólares, cuando la ley monetaria y financiera se lo prohibía. También los afectados en su momento comenzaron a hacer denuncias y las autoridades no actuaron a tiempo. Eso permitió que José Luis Santoro y Gabriel Jiménez escaparan del país, le sacaran la lengua a las autoridades y al día de hoy no han podido ser extraditados a República Dominicana. La experiencia en materia de recuperación del dinero y de los capitales hasta el día de hoy no ha sido posible. Pero no ha sido posible porque en esas entidades se preparan unos esquemas fraudulentos en donde sacan el dinero inclusive fuera del país, lo esconden en manos de testaferros, pero lo que puede acarrear el inicio rápido de un proceso es que los afectados se querellen. Se me olvidó ahorita inclusive mencionarte el tema de el caso de la Corporación de Crédito Rona,
en donde ahí hubo un fraude financiero de 600 millones de pesos. Al día de hoy los directivos tienen 3 años presos y no aparece un centavo. Tienes el caso ahí de la Corporación de Crédito Oriental. Esa era una entidad que funcionaba en la Avenida Venezuela, aquí en la provincia de Santo Domingo. Un fraude también colosal, en donde entregaban certificados financieros a nombre de una entidad que ni siquiera existía. Y ese dinero, hasta el día de hoy, no ha podido ser recuperado. Una exhortación que uno no se cansa de decirle a muchas de las personas es que no crea en esas entidades que te van a ofrecer un beneficio tan alto que a veces parece hasta sorprendente. Por ejemplo, cuando el interés bancario andaba en un 6%, la Corporación de Crédito Rona te pagaba un 28%. Eso definitivamente le llamaba la atención a mucha gente. Pero cuando conozco, por ejemplo, un caso de un señor que no se bebió nunca una Coca-Cola y fue y ahorró cerca de 10 millones de pesos en esa entidad, los intereses también los reinvertía. Y cuando esa financiera colapsó, él perdió su vida entera. Y al tratarse de una persona ya de 75 años, una entidad que se robó el dinero, no lo va a ver recuperar. Pero siempre, siempre hay que tratar de actuar a tiempo. Mientras menos tiempo se pierde, las autoridades pudieran hacer algo. Otra cosa es que en el sistema procesal penal y en el propio caso de la Superintendencia de Bancos, esa investigación también se lleva un bastante tiempo. Llega una etapa, inclusive, que hay que hacer una auditoría cuando se intervienen los libros de esa entidad. Y solamente esa auditoría, aparte de costosa para la fiscalía, también se puede llevar cerca de 6 meses. Por eso no pueden perder más tiempo. Bueno, vamos a seguir hablando de este tema aquí en La Cosa Como Es, y sobre todo la gente que no se lleve de esos cantos de sirenas de ir a poner para recibir intereses altos a empresas que no están reguladas. Y se puede verificar si una empresa está regulada. Eso es algo que vamos a hacer posteriormente en otra entrevista. Gracias, Amadeo Peralta, por estar esta mañana aquí en La Cosa Como Es. Te quería decir algo antes de cerrar también, si se puede. Sí, sí, cómo no. Hay entidades financieras de esas, y para que el público tenga pendiente, cuando se encuentra frente a una posible estafa y a la pérdida de su dinero, te entregan documentaciones que no tienen el aval del Estado prácticamente, se llaman algunos documentos, te entregan un certificado de valor, te entregan un papel comercial, te entregan un contrato de inversión sinalagmática, un título redimido, o sea, son diferentes nombres extraños que le ponen a un documento que parece un certificado financiero. Y la mayoría de la gente simplemente le pasan el documento y entienden que tienen un certificado financiero en la mano y no tienen nada. Tienen solamente un instrumento para ser estafado. Aparte de que cada una de las entidades que se ven involucradas en esa situación violan varios artículos de la ley de lavado de activos. Bueno, muchísimas gracias. Metrocrédito se llama la entidad. Esta empresa que estaba en NACO ha desaparecido, sus oficinas están cerradas y hay mucha gente que recibía mensualmente unos intereses que de repente dejaron de recibirlos. Por eso se enteraron y ahora saben que por lo menos el principal accionista o dueño de esta entidad tomó la de Villadiego. Nadie sabe dónde está. Gracias, Amadeo Peralta, por estar acá esta mañana.